bienvenidos. Gracias por estar ahí, por acompañarme, por permitirme acompañarlos en estos encuentros que tenemos usted y yo todas las semanas. Hoy en un encuentro muy especial. Como siempre, vamos a las flores que tenemos en cada programa. Muy bonitas hoy, hechas por MOA Moa, Pan American de Japón en Miami, con mucho cariño. Y el poema que elegí para hoy que dice así: ahora, después de dar una vuelta alrededor del cielo y de la tierra, la luna empieza a dar una nueva luz. Esto es de Renacimiento, de la antología poética de Mokichi Okada, que siempre comparto con usted. Bonito. Y continuamos con este programa y hoy tengo el placer que me acompañe Armando Roblán. Ñañito, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muy bien, y sobre todo en este momento, y disculpándome que la semana anterior no pude venir debido a que tuve el estreno. Sí. Y un estreno es estrés. Ese estrés. Cuénteme, ¿qué está haciendo? Bueno... ¿Qué no está haciendo? Porque hace de todo. No, es lo mismo. Pero en teatro. El teatro, estoy acabado de estrenar, como le dije, El tatuaje lo quiero aquí. Uh-huh. Es una comedia picaresca, muy diferente a las que he hecho anteriormente, porque siempre me he dedicado en gran parte a la sátira política. Sí. Pero esta no es una comedia. Hay un momento, claro, hay un momento que presento cómo está la televisión en Cuba en este momento. Ajá. Es un... lo que viene a ser en televisión un pantallazo, que cada semana será algo diferente, teniendo en cuenta qué es lo que está más en la actualidad y que se pueda satirizar en ese momento. Pero eso solamente entre la primera y la segunda parte de la comedia. Sí. Roblán, ¿con quiénes trabaja? Bueno, tengo a Marlene, no sé si ustedes la han visto actuar. Marlene es una buena actriz, uh-huh, cantante y muy bella. Es la figura femenina, junto con Susan Artigas, otra muchacha muy bonita también. Tengo a José Antonio Álvarez, bien conocido aquí en la radio por sus programas en la FM. Hace un papel muy importante también. Tengo a un joven cubano, nacido en Santiago de Cuba. Uh-huh. Muchacho que hace dos papeles extraordinarios. Y tengo un colombiano, Carlos Restrepo. Ah, mucha gente. Mucha Ese es un apellido que solamente se puede ver colombiano. No conozco a nadie Restrepo que no sea colombiano. Y es de los Manizales. Okay. De los Manizales. Siempre más, bueno, conservo el mismo elenco. Ajá. Porque ya me conocen bien mi manera de trabajar y eso me simplifica mucho trabajo. ¿Y por cábalas o no? No. Yo no tengo ninguna de esas cábalas que existen en el teatro. Y sí, porque hay mucha gente, muchos actores que tienen, ¿no? No, no tengo ninguna de esas cosas. Roblán, ¿y quién es el que quiere el tatuaje? Bueno, esa es la pregunta que se me hace donde quiera. ¿Dónde se hace el tatuaje? Para saberlo tienen que ir el sábado a las 9 y el domingo a las 5 de la tarde. En el Trail. Es producto de los celos lo que conduce a un tatuaje. Hasta ahí le puedo decir. Hay que ver. Para que no pierda eso, porque si yo es igual que yo la adelantara ahora el clon, la novela El Clon, como va a ser la que seguro están presentando ahora los finales. Pero estoy muy contento porque la comedia es divertida, el elenco funciona bien. Uh-huh. Y claro, acabamos de comenzar y este tipo de teatro cada semana se va aumentando, se va fortaleciendo, claro, con nuevas mejor morcillas, con nuevos chistes y... Uh-huh. Y por eso empiezan más o menos de una hora y pico. Y yo tuve una comedia aquí que un solo acto, un solo cuadro, duraba una hora. Wow. Que fue en los 90, Fidel Revienta, que se presentó en el Teatro Martí. Mm. Esa se fue aumentando y ya teníamos dos horas, casi tres horas, que es demasiado. Claro, sí. Pero el público lo disfrutaba y bueno, duró casi tres años la obra. Roblán, ¿cuánto tiempo lleva haciendo teatro aquí en Miami? Bueno, yo llegué aquí en el año 61. Uh-huh. En el 61 empecé en el 62 en Nightclub. Uh-huh. Un nightclub que hubo aquí, Café de Artistas, que estaba en Biscayne Boulevard. Pero era una época difícil para mantener ese tipo de negocio aquí, porque no había movimiento entre el latino, sobre todo el cubano, para poder asistir, poder gastar en eso. Pero muy bien, porque era de los dueños del Nightclub Tropicana de Cuba, que se unieron aquí y iniciaron ese cabaret. Pero teatro, en el 63 trabajé aquí. Primero con la compañía de Alberto Garrido, uno de los cómicos cubanos, también exiliado. Trabajé con la compañía de Leopoldo Fernández, Tres Patines. Uh-huh.
y trabajé después con otras compañías, pero me fui a Panamá. Sí. Y la gran labor la desarrollé en Panamá a través de la televisión desde el año 64 hasta el 68 que pasé a Puerto Rico. Nos vamos a ir a un corte y vamos a hablar un poquito ¿cómo no? de las vivencias de Roblán. Lo que usted quiera, estoy a su disposición. Ya volvemos.